Le digo yo, que te monté, me dice, no, le digo, tenés alguna orden de detención o algo, pues, por decirlo así. Entonces, en eso, pues, se apiaron otros oficiales. Entonces, uno me puso, me enchachó, pues, que, y el otro me sujetó de la garganta, un poquito más, pues, me iba asfixiado porque no podía respirar, me duele la garganta al tragar. Y, como no me pudo enchachar con las manos atrás, pues, por lo que yo le estaba diciendo, que por qué me iba a enchachar, ¿verdad? Si ellos querían hablar conmigo, pues miran, hice una citatoria, pues, porque yo estoy aquí con la frente en alto, pues, sinceramente, no tengo miedo a nada, sinceramente. Entonces este vino, pues, me enchachó al tubo de la tienda en la camioneta de la policía, de la patrulla, y el otro, pues, arrancó y me venía arrastrando, pues, porque como miró que no me subió la camioneta, entonces le hice arrastrarlo, pues, entonces ahí venía yo arrastrado, pues, y entonces al llegar a la estación, pues, comisionado de ahí me dijo de que cómo me llamaba, en qué trabajaba. Entonces yo le dije, pues, que yo era soldador, mi nombre era Osvaldo Canizales. Entonces me dijo que yo era el que hacía mortero, el que yo torturaba a los dos de Diemba que estaban acusando a mi hijo. Entonces le dije yo que lo mandara a traer, ¿verdad? Entonces, en resumida, pues, aquí si uno tiene un taller, es un delito. Tener barba es un delito. O sea, dar la apariencia que sos terrorista para ellos, entonces no entiendo, pues, ¿verdad? Sinceramente me siento acosado y